we continue our post-game wrap-up live from Toyota Field. Kit McConico and Derek Smolarek. And we are now joined by one of the newest additions to the San Antonio Scorpions, the Colombian Mr. Rafael Castillo. And Rafael's English, not so great. My Spanish, not so great either, but we're going to try and figure this out. Rafael, un partido muy impresionante para ti y para todo tu equipo. Sus pensamientos después de la victoria sobre Carolina. Muy contento por el gol, muy contento por la victoria y le ganamos a un equipo importantísimo en la liga, con un excelente técnico, con un excelente grupo, pero hoy creo que aprovechamos cada momento, cada situación, fuimos sólidos, tuvimos muy bien el balón, fuimos para adelante y eso creo que marcó un poco la diferencia. Rafael, después de esta victoria, ustedes tienen 3 victorias, 0 derrotas, pero tiene los próximos 2 partidos afuera de casa. Sí, vienen 2 partidos por fuera que serían importantes y bueno, nosotros por fuera yo creo que somos un buen equipo, lo hemos venido mostrando desde la temporada pasada, arrancamos bien contra Cosmos y no podemos cambiar, hemos venido con una identidad y creo que por fuera intentaremos seguir haciendo lo mismo. Rafael Castillo, muchísimas gracias para el tiempo, buena suerte en los próximos partidos y buena suerte en toda la temporada. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien. Gracias a ti. Rafael Castillo, midfielder for the San Antonio Scorpions, saying that very tough game, this is a very unified team, this is a content team, this is a team that plays together. But they know that they have 2 very tough games coming up on the road.